convite que hizo a su madrastra, doña Elvira de Castañeda. Señora muy acabada, tened vuestra gente presta, que la triste hora es llegada de la muy solemne fiesta. Cuando yo un cuerno tocare, moveréis toda al trote, y a la que primer llegare, de aquí le suelto el escote. Entrará vuestra merced, porque es más honesto entrar por cima de una pared, y dará en un muladar. Entrarán vuestras doncellas por bajo de un albollón. Hallaréis luego un rincón donde os pongáis vos en ellas. Por remedio del cansancio de este salto peligroso, hallaréis luego un palacio hecho para mi reposo, sin ningún tejado el cielo, cubierto de telarañas, ortigas por espadañas derramadas por el suelo. Y luego que hayáis entrado, volveréis a mano izquierda, hallaréis luego un estrado con la escalera de cuerda, por alcatifa una estera, por almohadas albardas, con hilo blanco bordadas, la paja toda de fuera. La cama estará al sereno, hecha a manera de lío, y un colchón de pulgas lleno y de lana muy vacío. Una sábana no más, dos mantas de lana lucía, una almohada tan sucia que no se lavó jamás. Asentaréis en un poyo muy alto y muy estrecho. La mesa estará en un hoyo, porque esté más a provecho. Unos manteles de estopa por paños menores, servirán los servidores en cueros vivos, sin ropa. Yo entraré con el manjar vestido de aqueste son, sin camisa, en un jubón, sin mangas y sin collar. Una ropa corta y parda, aforrada con garduñas, y por pestañas las uñas, y en el hombro una espingarda. Y unas calzas que derrotas ya no pueden atacarse, y unas viejas medias botas que rabian por abajarse, tan sin suelas que las guijas me tienen quitado el cuero, y en la cabeza un sombrero que en un tiempo fue de vedijas. Vendrá luego una ensalada de cebollas albarranas, con mucha estopa picada y cabezuelas de ranas, vinagre vuelto con miel y su aceite rosado en un casquete lanzado, cubierto con un broquel. Un gallo de la pasión vendrá luego tras aquesto, metido en un tinajón bien cubierto con un cesto, y una gallina con pollos, y dos conejos tondidos, y pájaros con sus nidos cocidos con sus repollos. Y el arroz hecho con grasa de un collar viejo sudado, puesto por orden y tasa para cada uno su bocado, por azúcar y canela, al crevite por ensomo, y delante el mayordomo con un cabo de candela. Acabada ya la cena, hecha de cal y de arena, guisada en un hospital, hollín y ceniza en somo, en lugar del cardenillo, hecho un emplasto todo y puesto en el colodrillo. La fiesta ya fenecida, entrará luego una dueña con un hacha encendida de aquellas de partir leña, con dos velas sin pabilos, hechas de ceras de orejas, las pestañas y las cejas bien
cosidas con dos hilos, y en un pie dos chapines, y en el otro una chinela, en las manos escarpines, y tañendo una vihuela, un tocino por tocado, por sartales un raposo, un brazo descoyuntado, y el otro todo velloso, y una saya de sayal, forrada en peña tajada, y una pescada oficial de la garganta colgada, y un balandrán rocegante, hecho de nueva manera, las faldas todas delante, y las nalgas todas de fuera.